estén, bienvenidos a un programa más de Ruta Hotelera Honduras. Hoy nos encontramos desde otro punto de nuestro país, exactamente en la carretera del kilómetro 27 que conduce hacia Guatemala, el Hotel Paraíso, que es el hotel que les estaremos recomendando y el cual estaremos conociendo en el programa de hoy. Pero antes de continuar, amigos, déjenme recordarles que pueden encontrar este programa como los programas de las rutas anteriores a través de la red de YouTube, colocando el nombre del programa Ruta Hotelera Honduras, y ustedes podrán volver a disfrutar todos estos programas que hemos hecho a lo largo con la ruta, así como también invitarlos para acceder a la página web del canal www.campushd.tv. Esto es Ruta Hotelera Honduras desde el Hotel Paraíso en el municipio de Omoa, Puerto Cortés. Comenzamos. Disfrutando ya de este delicioso cóctel acá y con la compañía de Ana Morales, gerente general del Hotel Paraíso, nos encontramos ya listos para ver y recorrer el hotel que les tenemos preparados en el programa de hoy. Ana, primero te quiero dar las gracias por atender a la producción de este programa en el hotel de ustedes. Muy bienvenidos, espero de que les estén pasando muy bien hasta ahorita y espero que los estén atendiendo muy bien igualmente y estamos contentos de tenerlos. Muchas gracias, Ana. Ahora, lo primero que te tengo que preguntar es la geografía. ¿Dónde está ubicado el Hotel Paraíso? El Hotel Paraíso está ubicado en la carretera CA4 yendo hacia Guatemala, aproximadamente unos 10 minutos de Omoa. Y el hotel yendo hacia el mar, doblando a la izquierda y yendo hacia el mar. Y doblando a la izquierda y yendo hacia el mar. Y estamos cerca de Guatemala también, ¿no? Estamos aproximadamente media hora de la frontera con Guatemala. Perfecto, porque yo he visto por ahí ahorita a unas personas que andan de Guatemala aquí cerca. Gracias. Como les queda cerca a ellos, amigos, ellos andan aquí aprovechando, visitando lo que tenemos nosotros en nuestro país. Qué orgullo, ¿no? Ana, y hablando del tiempo que tiene el Hotel Paraíso, ¿cuánto tiene el hotel de estar trabajando? Nosotros inauguramos la Semana Santa hace 3 años. Sería la Semana Santa del 2009. Y siempre tratando de ofrecer una alternativa en esta zona. Una alternativa diferente, de mayor servicio, de mayor calidad, los cuartos, la comida, todo, considerando todo lo que el turista quiere. Perfecto, los cuartos y el restaurante que más adelante, amigos, en entrevista de los servicios nosotros les estaremos mostrando. Y ya que mencionaste los cuartos, Ana, ¿de cuántas habitaciones cuenta el hotel actualmente? Tenemos 10 habitaciones, tenemos 2 sencillas, 4 doble suites y 4 dobles. Tenemos una capacidad de 40 personas actualmente en el hotel, pero próximamente vamos a tener una suite presidencial donde se van a poder quedar familias. Van a tener 3 habitaciones, su cocineta privada, así que vamos a tener una capacidad para 50 personas aproximadamente. Bueno, desde ya yo te voy a comprometer frente a los amigos televidentes y yo ya te estoy reservando esa suite presidencial para venir a disfrutar aquí más todavía en el Hotel Paraíso. Bienvenido. Bienvenida. Perfecto. Y hablando de los servicios puntualmente con los que cuenta el hotel, ¿de qué servicios estaríamos hablando? Tenemos el servicio del restaurante, contamos con desayunos, almuerzos y cenas, al igual que tenemos un menú especial en caso de que el cliente requiera algo especial. También tenemos el servicio de la piscina, tenemos una playa privada enfrente del hotel, al igual que una playa a la par del hotel. Igual contamos con el servicio de canopy en Rahuacala y también contiene hiking y visitas a la catarata, que es una belleza y se los recomiendo que lo hagan. Otro de los servicios que contamos es room service y tenemos internet gratuita para nuestros invitados, cable, aire acondicionado, todo lo que se puede pedir de un hotel de alta categoría. Todas las comodidades necesarias que uno necesita y que uno busca al momento de salir de sus hogares y que quiere pasar un momento inolvidable, agradable, relajarse, desconectarse de la rutina diaria, y qué mejor que en el Hotel Paraíso. Como el nombre lo dice, amigos, yo no lo tengo que decir, el mismo nombre lo dice, Hotel Paraíso, y ustedes ya lo están disfrutando a través de las cámaras de Campus Televisión y por el programa de Ruta Hotelera Honduras. Mencionaste el canopy, Ana, que precisamente, amigos, es donde ustedes van a estar viendo el programa alternado, porque el canopy Rahuacala
que está aquí en Puerto Cortés, en Omoa, es también parte de los servicios del Hotel Paraíso. Al momento que ustedes vengan al hotel, pregunten también por el canopy, a los que les gusta tirarse por los cables y conocer más de cerca la cordillera del Merendón. Esta es una excelente oportunidad, ¿no, Para Ana? Los aventureros y los jóvenes de corazón, para los niños también. Aceptamos niños mayores de 9 años haciendo el canopy. Okay. Es algo de mucha adrenalina. Pero al mismo tiempo es ver la belleza natural que hay en el país. Claro, yo creo que aquí es donde se olvidan los temores de las alturas y vale la pena aprovechar y olvidarnos de esos miedos, porque sí vamos a disfrutar realmente un paseo espléndido, que es lo que precisamente vamos a ver a Ana ahorita, porque hemos andado con Ana bastante ocupado, la hemos traído para arriba y para abajo. Entonces nosotros nos vamos a quedar con Ana aquí, amigos, y vamos a seguir disfrutando del Hotel Paraíso mientras los dejamos por el recorrido que comenzamos nosotros a hacer con Ana en el Parque y Canopy Rahuacala. Nosotros seguimos desde el Hotel Paraíso, ya regresamos. Espero que estén disfrutando el recorrido por el Hotel Paraíso y ahora ya nos encontramos desde el Canopy Rahuacala, que es uno de los servicios que el hotel les ofrece al momento de que ustedes se hospeden. Pero no se preocupen, si no están hospedados en el hotel, igual pueden venir a disfrutar de lo que es el Canopy Rahuacala. Y para llegar hasta el Canopy hay dos maneras, vía vehículo o caminando, como lo acabamos de hacer con Joseph, que está en las cámaras ahorita. Y ustedes podrán disfrutar del recorrido. Yo lo prefiero caminando porque tienen el contacto con la naturaleza, porque donde se encuentra el Canopy Rahuacala es una reserva forestal y podrán disfrutar el río también que va bordeando el camino, así como un puente de hamaca hermoso donde podrán sacar una serie de fotografías si a ustedes les gustan las fotografías, en este caso de los ríos o del puente de hamaca, que son muy curiosos, son muy atractivos. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos ya lo que va a ser nuestro recorrido por el Parque y Canopy Rahuacala, acá en el municipio de Omoa, Puerto Cortés? Amigos, ya vamos a comenzar lo que es nuestra aventura por el Canopy Rahuacala. Ya me encuentro con la compañía de Salvador Sales, quien es nuestro guía asignado para hacer el recorrido. Déjenme decirles de que estamos exactamente en la cordillera del Merendón, porque el Canopy Rahuacala pasa sobre la cordillera y es más, tienen que caminar en ella para llegar hasta el Canopy. Salvador, mucho gusto y muchas gracias por atender al programa Ruta Hotelera Honduras. Mucho gusto, y aquí estamos ya ubicados en el lugar donde ponemos el arnés, ¿no? Donde hacemos el Canopy. Y normalmente tiene que llevar siempre un par de guantes y un casco, ¿ok? Amigos, ya nos encontramos desde el primer cable del Canopy Rahuacala. El canopy, aparte de recreacional, recuerden que está dentro de los deportes extremos, entonces hay que tener las precauciones debidas. Y ahorita Salvador nos va a dar las instrucciones de lo que ustedes tienen que hacer al momento de lanzarse por el primer cable. Vamos con las instrucciones entonces. Lo más atrás posible que sea, la de menos fuerza, siempre aquí. Y los pies cruzados. Okay. Y solamente rodeando el cable. ¿Me entendés? Eso es para darse una buena dirección, más que todo. ¿Bien?
amigos, espero que estén disfrutando el recorrido por el Hotel Paraíso, así como también por el Canopy Rahuacal. Ahora nos encontramos ya desde una de las habitaciones aquí en el Hotel Paraíso. Ana, ¿en qué tipo de habitación nos encontramos ahorita? Esta es una habitación doble, es una de cuatro dobles que tenemos nosotros, y también contamos con singles y doble suite. Perfecto, entonces tienen lo que es la single, tienen la doble y lo que es la triple. Bien, y si hablamos de las amenidades que encontramos en las habitaciones del Hotel Paraíso, ¿de cuáles estaríamos hablando? Pues aquí en este cuarto hay internet gratuita, que yo creo que eso es muy importante para la mayoría. Básico. Sí, al igual que tenemos cable, tenemos televisores plasma, tenemos la habitación con aire acondicionado, obviamente, abanico, en caso de que los que no quieran encender el aire acondicionado, al igual que estamos garantizando lo que es la calidad en cuanto a lo que es almohadas, colchones, al igual que la higiene que existe en el hotel. Bastante importante, yo soy bastante también fijado en esa parte, yo creo que nuestros amigos televidentes también, y un descanso que les van a garantizar, ¿no? Y camas queen son las que se encuentran, sí, combinadas con qué otro tipo de camas. Tenemos cama queen en la mayoría de nuestras habitaciones, pero también contamos con cama king en las habitaciones single, y contamos con camas personales en caso de que sea necesario, y tenemos también una cunita para bebés. Gratuitos. Perfecto, entonces para los que tienen el baby, ahí está la cunita para los bebés, y gratis, no tiene ningún costo. Miren, amigos, eso es lo que ustedes van a encontrar aquí en el Hotel Paraíso. Y las habitaciones, Ana, me he fijado que están en torno al restaurante. Así es, todo tiene vista, bueno, las habitaciones están alrededor del restaurante para la facilidad también. Si tienen hambre y, no, y quieren comer afuera, ahí nomás están. Perfecto, y el room service llega más rápido todavía, ¿no? Así es. Bien, amigos, estas son las habitaciones que ustedes encontrarán aquí en el Hotel Paraíso. Y como les dijo Ana, el hotel cuenta con una capacidad de atender hasta para 40 personas hospedadas. 40 personas hospedadas, y próximamente 50. Ah, 50. Bien, y esto es lo que ustedes encontrarán, como les digo, amigos, en el Hotel Paraíso. Las habitaciones que las pueden ver a través de las imágenes de las cámaras de Campus Televisión, bastante cómodas, bastante confortables, bastante agradables, porque nosotros ya llevamos una noche acá y realmente hemos disfrutado el descanso. Nos tenemos que quedar una noche más, así que es un gusto realmente quedarnos acá nuevamente, Ana. Estas son las habitaciones desde el Hotel Paraíso. Ana, nos vamos otra vez para lo que ha sido el paseo en el Canopy de Rahuacal, que la hemos pasado súper bien. Nos han tenido Ana ahí corriendo, de cable a cable, pero espero que ustedes disfruten ahora la segunda parte de lo que ha sido el paseo por el Canopy, que es uno de los servicios también que les ofrecen aquí en el Hotel Paraíso. Gracias. Vamos con las imágenes. Amigos, ya estamos listos entonces para hacer el primer cable acá en el Parque Rahuacal, y la distancia que vamos a recorrer aproximadamente son 40 metros. Comenzamos entonces lo que es el recorrido ya de lleno por el Canopy Rahuacal desde el municipio de Omoa, Puerto Cortés. Amigos, ya hemos llegado hasta el segundo cable del Canopy Rahuacal, y esta es una opción de que ustedes ya depende si quieren cruzarla por el cable o donde yo estoy actualmente, el puente tibetano es como le llaman. Yo prefería hacerlo por el puente porque es otra sensación la que tienen, ya que pueden detenerse en él y apreciar lo que ustedes verán abajo, que lo están apreciando a través de las cámaras de Campus Televisión. Seguimos entonces haciendo nuestro recorrido desde el Canopy Rahuacal, desde el municipio de Omoa, Puerto Cortés.
Amigos, después de pasar nuestro segundo cable, ya nos encontramos en el tercer cable de los 7 cables con que cuenta el Parque Canopy Rahuacala. Este tercer cable es aproximadamente de 80 metros de largo y, como verán, tenemos un arnés. En todo momento, cuando ustedes llegan al punto, van a tener este arnés, que es un arnés que les sirve de seguridad por si la estructura llegara a fallar, cosa que nunca ha fallado porque el Canopy Rahuacala me dicen que tiene 9 años de estar y en 0 incidentes. Salvador, vamos a hablar de la edad, porque es importante. Las edades que pueden practicar el canopy. Bueno, nosotros aquí hemos tirado de un año hasta 60 años. Perfecto. Y me decía Salvador un dato muy interesante, que el único que no puede practicar el canopy, Salvador, es que padezca del corazón. Perfecto, entonces si no padecen del corazón, amigo, el canopy está muy recomendado. Seguimos entonces por el canopy Rahuacala desde el municipio de Omoa, Puerto Cortés. Fue el sol, amigos, pero nos ha caído la noche, y qué hermosa noche la que estamos viviendo acá desde el Hotel Paraíso. Nos encontramos desde otra área ya de noche, Ana, aquí una parte bien cómoda para disfrutar, amigos, ya sea en pareja, con su familia, con sus niños. Un hermoso spa, realmente un hermoso espacio para disfrutar, y de esta noche en el Hotel Paraíso. Vamos a hablar de los servicios del hotel, Ana. Y te quiero comentar primero el restaurante, porque ya tuve la oportunidad de probar la gastronomía que sirven, que tienen el restaurante de ustedes. Háblanos un poco más del menú y háblale a nuestros televidentes qué es lo que encontrarán en el menú del restaurante de Hotel Paraíso. El menú es bien variado, contamos con los desayunos, tenemos desde desayunos catrachos a desayunos americanos, a cornflakes para los que están a dieta. Y también hacemos peticiones de nuestros clientes, ¿verdad?, en caso que quieran. Al igual en el almuerzo podemos contar con un menú internacional, tenemos desde mariscos obviamente de la zona, hasta espaguetis, comida internacional, pollito con su salsa en vino. Un menú bastante variado, Ana, entonces los amigos televidentes van a tener para todos los gustos, tanto los que están en dieta, los que no están tanto en dieta. Y los camarones al ajillo, que sí me los recomendaron, que es lo que yo voy a cenar. Dentro de un rato vamos a estar cenando, amigos, aquí en el Hotel Paraíso. Eso es en cuanto al restaurante, y que también el restaurante, amigos, cuando ustedes necesiten hacer un evento, el restaurante los respalda para cocinar sus alimentos al momento de realizar sus eventos. Ana, me mencionaba, Ana, que ustedes pueden casarse incluso aquí en el Hotel Paraíso, amigos. Cuéntanos de eso, Ana. Ya hemos realizado aproximadamente unas 15 bodas aquí en el Paraíso, ya sea civil o bodas religiosas. Tenemos una capacidad para 250 personas, pero con las renovaciones vamos a tener una capacidad para 350 personas. Usan el área del jardín o utilizan los kiosquitos que tenemos enfrente de la playa. Las bodas son divinas, aprovechan el día, aprovechan la noche, son bodas que duran hasta el amanecer del siguiente día. Las novias quedan, los arreglos y las novias quedan espectaculares, ¿verdad?, que es lo que más importa en ese día. Entonces, ese es un servicio también que ustedes encontrarán acá en el Hotel Paraíso, amigos. Si ustedes quieren realizar su boda, el hotel también tiene ese servicio para ofrecerles a ustedes al momento de realizar su boda. Y siempre de los servicios, Ana, tienen una piscina. Háblanos de los demás servicios con que cuenta el hotel. Tenemos una piscina apta para niños y para la familia en general. Al igual, tenemos un área de niños, tenemos una mesa de billar, tenemos otros deportes, tenemos un área recreativa también donde podemos alquilar pelotas de voleibol, pelotas de fútbol, hay una canchita de fútbol también, tenemos disponibilidad de kayaks en caso de que los clientes quieran hacer kayaks, y al igual tenemos lo que es el área del canopy,
que es una reserva forestal protegida donde los clientes pueden ir hiking, pueden ir a visitar las cataratas. Bien, amigos, esto es el Hotel Paraíso, donde ustedes podrán venir el momento que ustedes gusten. Ya ahora ya lo conocieron a través de las cámaras de Campus Televisión. Ella es Ana Morales, gerente general del hotel, quien les estará atendiendo al momento de que ustedes vengan al hotel. Ana, yo te quiero dar las gracias porque nos han atendido de lo mejor y nosotros disfrutamos cada vez que hacemos la ruta y más aún con el servicio que nos brindan, porque cabe la pena mencionar que es un orgullo hondureño. El programa es para apoyar lo que es la industria hotelera de Honduras. Y amigos, esto es lo que ustedes encontrarán en los hoteles de Honduras. Disfruten sus hoteles, hagan turismo interno. No sé si tienes algunas palabras ya para despedir a nuestros amigos televidentes. Sí. Y te dejo las cámaras. Bueno, vengan, están bienvenidos. Quieren venir a conocer un área nueva porque aquí el turismo está creciendo. Poco, pero está creciendo, pero todavía es una naturaleza virgen. Al igual, las playas son muy lindas, no solamente la del Paraíso, sino que en la zona. Y si quieren venir por esta área, pues el Hotel Paraíso está disponible para ustedes. Perfecto. Amigos, nosotros nos quedamos con Ana acá porque vamos a ir a probar esos camarones al ajillo, porque ya me los recomendaron. Nosotros los dejamos con las imágenes del Parque y Canopy Rahuacala, que es parte de los servicios del Hotel Paraíso. Espero que hayan disfrutado este programa y en especial el Hotel Paraíso. Esto es la Ruta Hotelera Honduras desde el Hotel Paraíso en el municipio de Moa, Puerto Cortés. Bien amigos, después de los primeros 5 cables, de los 7 cables con que cuenta el Parque Canopy Rahuacala, hemos llegado hasta lo que es el mirador, que ustedes a espaldas nuestras podrán apreciar la maravillosa vista que tenemos. Vamos a pasar al 6º cable, pero antes de eso, si quieren tomar un descanso, refrescarse la vista con esta hermosa vista que tenemos a espaldas nuestras, lo pueden hacer aquí en el mirador antes de comenzar el 6º cable. Acabamos de hacer el 6º cable, queremos que tenga más cables todavía, pero como todo lo que sube tiene que bajar, nosotros estamos bajando ya y ahorita nos viene acompañando Salvador ya por el 6º cable. Déjenme decirles que este cable es el más largo que hay, son 400 metros de distancia y lo más divertido y lo más emocionante es que no tienen que frenar, así que pueden coger una mayor velocidad y pueden disfrutar más todavía el recorrido porque no necesitan el freno. Seguimos desde el Parque Canopy Rahuacala, acá en el municipio de Moa, Puerto Cortés. Amigos, ya hemos llegado hasta el último cable del Canopy Rahuacala acá en el municipio de Moa, Puerto Cortés. Recuerden que son 7 cables, son aproximadamente 1000 metros que van a recorrer en cable. ¿1000 metros, Salvador? 400. 1400 metros. Nosotros los estamos invitando para que vengan a realizar, para que vengan a visitar lo que es el Canopy Rahuacala. Los va a estar atendiendo Salvador Sales, su servidor y que fue nuestro servidor acá en el Canopy. Pero todavía no termina esto, amigos. Les queríamos dejar una sorpresa para el final porque cuando ustedes terminan el recorrido del Canopy, hay todavía algo espectacular que vamos a ver más adelante, ¿verdad, Salvador? Sí, está la cascada, sí, el salto llamado. Bueno, ya nos quitó la sorpresa Salvador, pero no se las ha quitado todavía con las imágenes que ustedes van a ver a través de las cámaras de Campus Televisión en el programa de Ruta Hotelera Honduras. Seguimos desde el Canopy Parque Rahuacala en el municipio de Moa, Puerto Cortés. Bien amigos, y después de haber realizado el Canopy Rahuacala, yo creo que esto es merecido. Un chapuzón que nos vamos a dar acá en el Salto, que es parte de los servicios que ustedes encontrarán en el Canopy Rahuacala. Y al momento de hospedarse también en el Hotel Paraíso, que es el hotel que les hemos estado mostrando en el programa de hoy. Nosotros les hacemos la más cordial invitación para que vengan a conocer, para que vengan a disfrutar de lo que encontrarán acá en el Canopy Rahuacala, ubicado en el municipio de Moa, Puerto Cortés. Espero que hayan disfrutado este programa, así como nuestro recorrido por el Canopy. Seguimos recorriendo el Hotel Paraíso con la compañía de Ana Morales, gerente general del hotel. Nos vamos, no sin antes darle un agradecimiento a Salvador Sales,
quien fue nuestro guía asignado durante el canopy acá en el Rahuacala. Con su permiso, yo tengo que irme a dar un chapuzón. Espero que ustedes también sigan disfrutando el programa Ruta Hotelera Honduras. Estamos llegando ya al final del programa del día de hoy. Espero que ustedes hayan disfrutado el recorrido por el Hotel Paraíso, que es nuestro hotel recomendado y que se encuentra aquí en el municipio de Omoa, Puerto Cortés. Un hotel con bonitas habitaciones, amplia piscina, servicio de restaurante y todas las comodidades que ustedes podrán encontrar en él. Así como también nuestro recorrido por el Canopy y Parque Rahuacala, que se encuentra cercano aquí al Hotel Paraíso y es parte de los servicios que el hotel le ofrece al momento de que usted se hospede en él. Quiero recordarles de que ustedes pueden volver a ver este programa a través de la red de YouTube colocando el nombre del programa Ruta Hotelera Honduras y podrán volverlo a disfrutar las veces que ustedes quieran, así como también las temporadas que hemos realizado a lo largo de los años con este programa. Y también mencionarles que pueden escribir sus sugerencias y comentarios en la dirección de correo electrónico que está apareciendo en sus pantallas. Gustosamente la producción de este programa les contestará sus mensajes. Esto fue Ruta Hotelera Honduras desde el Hotel Paraíso en el municipio de Omoa, Puerto Cortés. No será hasta una próxima vez en un nuevo destino de esta nuestra Honduras, porque turismo somos todos. Hasta la próxima, amigos.